Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Call of Duty Mobile y vamos por el modo zombies. This is impossible. My calculations are flawless. What exactly could have brought us to this ruined world? We cannot die here. We have gone through countless worlds and passed by death countless times. We must unite. My friend, you must hold on. This place is way more dangerous than we thought. I need more time. Brace yourselves. More flashbacks incoming. We make a deal, stranger. Si llegaste a esta parte del video y te ha gustado lo que has visto, y obviamente has jugado el juego o lo has visto en otras partes, estás obligado a dejarme tu grandioso like y comentarme justo aquí abajo en los comentarios qué opinas tú de este modo, si lo has jugado, si te ha gustado. Coméntamelo, anda. En fin, en mi propia opinión, la verdad es que ha estado espectacular la cinemática, vaya cinemática que nos han dado. La verdad me ha gustado. No es lo que esperaba, pero me ha gustado, la verdad. Las cosas como son. Aquí podemos estar hablando un poco con el instructor, todo tranquilo, todo normal. Y pues comenzamos con este tipo de cosas, ¿no? De herramienta, la cual nos va a funcionar obviamente al principio para matar y luego para arreglar ciertos cosas. El modo, la verdad, yo me esperaba un poquito más, pero no está mal. Gráficamente se ve incluso bien el mapa, no se ve tan mal, pero sí me esperaba un poquito más. No sé, creo que me quedé mucho en los tiempos de atrás, en los años anteriores, cuando vi el modo zombies. No el modo zombies que se nos presentó en la versión global, sino el modo zombies que se nos había presentado, tuve la fortuna de probar, en las betas chinas de hace mucho tiempo del modo zombies. Ese modo estaba épico. La verdad, estaba hermoso, me encanta, estaba precioso. Entonces como que me quedo con esa, con esa idea en la cabeza y con otros modos zombies que van trayendo, como el que hubo en la versión global o este. No me apetecen mucho, o sea, no me llenan como me había llenado antes esa versión de la beta, ¿no? No sé ustedes si les pasa similar o solo soy yo. Yo quizás no soy tan fanático, pero está padre. Para pasar el momento, para pasar el tiempo está padre y ganar las recompensas que te van a dar, porque dan como clases de armas muy épicas. Entonces sí vale mucho la pena jugarlo, ¿no? Aquí tenemos aquí las hordas de zombies, las cuales tenemos que ir matando de poco a poco. Ponemos una torreta, tal, y lo estaremos mejorando ya más adelante. Aquí está el pequeño tutorial, nos muestran cómo arreglar la torreta. Vamos a ir aquí, solo que yo estaba un poco retrasado, no sabía qué hacer. Pero está bien, para pasar el rato, ya les digo, está bien. Quiero que ustedes me comenten lo que opinan sobre este modo y si les ha gustado o no. Yo de calificación le pongo un 7. Y ustedes decirme qué calificación le ponen a este nuevo modo. Ya les digo, las cinemáticas, todo está muy épico y el atardecer está hermoso, la verdad. Aquí vamos a mejorar este coso. Nos salimos y ahora va a venir la segunda horda de zombies. Así que vamos a matarla y ver qué tal se nos da. Por cierto, chicos, quiero comentarles que vayan a ver el video pasado de Players Uno Battlegrounds. Estamos probando el mapa Taego después de mucho tiempo sin haberlo jugado. Después de un año, más de un año. Ustedes vieron videos recientes de Players Uno, pero eran videos que ya estaban guardados ahí de versiones viejas. Y esta era una nueva versión, así que ir a verlo, dar su apoyo y comentarme. Hago unas kills que la verdad, hasta yo me quedé sorprendido. Y bueno, en fin, aquí vemos la cinemática. Una cinemática muy buena. El personaje aquí hablando.
No están mal las cinemáticas, pero creo que gráficamente pudo haber mejorado. Tengo la victoria. Creo que si hubiese seguido con el Unreal Engine, o no sé cómo se pronuncia, los gráficos hubiesen sido bestiales, Se los digo yo. Pero bueno, en fin, terminamos aquí la parte. Tenemos las pequeñas recompensas que nos van a dar. Obviamente no muchas porque es el tutorial. Subimos al segundo nivel. Esto tiene como un tipo de pase de batalla, según me he informado. Y pues vas ganando cosas, ¿no? No son cosas tan wow, pero ahora lo vamos a ver, de hecho. Tenemos aquí el lobby, que la verdad, el lobby sí me encanta. Está precioso, la verdad, se lo han rifado con el lobby. Tenemos aquí el mini pase que les comento, ¿no? Que tú subes niveles y vas ganando cosas. No sé para qué se puedan canjear las demás cosas. Nos pide salir. Nos pide hacer un apartado de cosas. Vale, nos explican ahí. Ok, sí. Yo quiero ver el pase. Vamos a ver. Sí, nos explican un poco más del detalle, bla, bla, bla. A ver, eso ahora no me interesa mucho. Yo quiero ver el pase. Vale, aquí está. Los niveles. Tú sigues. Esos artefactos no sé para qué sirvan. Pero aquí tenemos las armas. Las armas, la verdad, no me han gustado nada. O sea, les soy sincero, no me han gustado nada. No sé ustedes qué les parecen, pero a mí la verdad es que no me han gustado nada las skins que hay en este pase, por así decirlo. Me ha gustado el arma final, que es una escopeta, cosa que no uso, pero sí me ha gustado. Y según sé, esta también está padre, está épico. Para los que no tienen una skin, les vendrá bastante bien. Esta arma me encanta. Y hay más camuflajes así que puedes ir ganando, pero no sé bien cómo se van sacando, la verdad. Sería estar probando, pero el lobby y toda esta cosa me parece fantástico. Ustedes coméntenme qué les parece cada apartado que estamos viendo. Pero este es el trailer que ya habíamos visto anteriormente, nada nuevo. Y nos pide jugar. Pero creo que ya es lo mismo que habíamos probado antes, entonces la verdad es que no lo sé. Igual le vamos a dar y vamos a ver la pequeña cinemática que nos aparece. So let's make a deal. You help us and you don't die. A win-win, yeah? Not that you have much choice here. Back off, Doc. Hey, kid. I know what you're thinking. What could sound more appealing than a slimy stranger giving you orders? Trust me, I know the feeling. But listen, this place has gone to hell, and it's getting worse fast. Richtofen is stepping up to repair our teleportation device, but it's not going to be an easy job. You find us and provide some support, and you might actually make it out of here. The speck of good news in all this is that there are still some supplies scattered around this dump. Get yourself armed, and maybe mow down an undead ugly or two on the way over. A broken clock is right twice a day, yes? Well, that is German and his plan. Consider it the first correct strike of day. As a doctor, I'm afraid it is my duty to break bad news. By passing through the rift, your world has been affected by the ether. The ether energy has the power to tear open the seams of the multiverse itself, allowing humans and objects to shuttle in and out of time and space. Our coming here was purely by accident. Zombies pass, they will automatically attack. Just don't put the turret outside the defensive umbrella. They can't stand the storm.
carefully. At night, the bases will attract no end of dangerous creatures. If it is destroyed, we'll be torn to pieces by the storm in seconds. Bastards are here. Guns are loaded. Let's get started. Dale like a video. Y también dale like a video. Si no quieres que lo quieras.